Personas orgullosas de haber sido invitada a dar unas palabras en este acto de solidaridad con Palestina y de homenaje a los tres amigos que estaban en esa flotilla que tristemente fue atacada por el gobierno israelí, demostrando una vez más su política de agresión hacia todo lo que supone una solidaridad con Palestina. Bueno, hay desde los grandes sindicatos, Comisiones Obreras, el Estela y el sindical, el CAT, también hay gente de Esquerra Unida, de Carrevolta, de la comunidad palestina, de las redes de solidaridad de base. Hay algunos colectivos de barrio como la gente de Ruzafa, hay gente también de la Malvarrosa, del barrio del Cristo. Pues yo creo que es una muestra de solidaridad del pueblo valenciano con la situación que están viviendo en Gaza, en Palestina en general, sobre todo porque el Estado sionista está montando el campo de concentración más grande al aire libre del mundo. Yo creo que desde la política lo que hay que hacer es continuar apoyando al pueblo palestino y, en el caso nuestro de España, que el gobierno rompa relaciones con el Estado de Israel de forma automática y que proceda a que la Unión Europea establezca un bloqueo comercial a Israel, ya que no hay que olvidar que el 90% del comercio de Israel es con la Unión Europea. Estamos acostumbrados a que los crímenes de Israel le salgan gratis, es decir, no tenga ningún coste político, no tenga ningún coste ético, no tenga ningún coste diplomático. Y creo que el hecho de asesinar a 8 civiles de una ayuda humanitaria en aguas internacionales es una muestra, ¿no?, del nivel de genocidio y de terrorismo que aplica el gobierno y el ejército israelí. Y es una injusticia, además, en mi opinión, mucho más sangrante el hecho de que países o estados supuestamente democráticos, como el Estado español, los Estados Unidos de América, Francia, las Naciones Unidas, la Unión Europea, continúen no solo apoyando, sino dando cobertura política, judicial y militar al Estado criminal de Israel para que continúe masacrando los derechos humanos del pueblo palestino. Son 60 años resistiendo en condiciones muy duras, pero más duras son aún las condiciones de la población en Gaza. Es decir, ya no solamente hablamos de los territorios ocupados en Cisjordania, sino también en Gaza, que se ha convertido en un campo de concentración permitido por la comunidad internacional, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas acosados en Gaza, sin derecho a la educación, a la alimentación, al agua, a la libertad de expresión. Formaba parte de la gente que estaba en el Mavi Marmara, que era un barco que organizó la organización turca IHH, y en el que íbamos unas 500 personas con la misma finalidad, que era la de romper un bloqueo y de hacer una denuncia, ¿no?, a lo que el pueblo de Gaza y en genérico al pueblo palestino vive sufriendo. Yo te puedo contar y les puedo contar que estaba en la sala de prensa cuando a las 4 de la mañana salí con mi cámara. Los israelíes habían cortado todas las comunicaciones del barco, habían cortado las señales de internet, los teléfonos, y salí con mi cámara de televisión como la vuestra. Salí a ver qué estaba sucediendo cuando inmediatamente empezaron a descender los comandos desde un helicóptero Black Hawk que se encontraba sobre nosotros. Recibimos una lluvia de balas, granadas, y en pocos minutos empezamos a ver cómo caía la gente, heridos. Pues hay un sentimiento de rabia, es un sentimiento de rebeldía ante la injusticia cometida por un lado, y por el otro lado pues ha sido un sentimiento también de ver cómo no estábamos solos, ¿no? Cómo esas 500 personas que estamos en ese barco no estábamos solos, y la ciudadanía de Valencia pues se echó a la calle y hoy ha venido a acompañarnos, ¿no?, y a recibirnos en esta ciudad. Lo que vivimos ahora es un sentimiento contradictorio, ¿no?, porque estás contento, ¿no?, del hecho de que de la repercusión mediática a nivel de la ciudadanía y de todo lo que eso ha significado, pero tristes también por haber perdido de una forma injusta a unos compañeros que estaban con nosotros allí. Poco a poco estamos consiguiendo cada vez ser más y tener una convicción más fuerte de que luchamos por la paz, por la libertad y por el respeto a los derechos humanos. Mi forma de actuar y de intentar cambiar las cosas en este mundo es a través de una cámara de vídeo e intentando explicar
las injusticias que hay, ¿no? Pues yo creo que lo que hay que hacer es que la ciudadanía tiene que tomar conciencia. Solo todos y siendo muchos podremos parar este terror. Creo que tenemos armas, tenemos posibilidades de influir en los gobiernos. Hay una iniciativa sobre el boicot a los productos israelíes. Es necesario decirse y plantarse, y para eso tenemos que ser muchas las voces, muchas las manos que se alcen pidiendo Palestina libre. Que parece que pasan completamente desapercibidas y tenemos que ir nosotros a jugarnos la vida para que sean escuchados. Es algo que nos parece lamentable. Necesariamente deberá salir por la presión ciudadana, fundamentalmente, porque es la única que puede conseguir que los políticos tomen las medidas que deberían haber tomado ya hace tiempo, y haber expulsado al embajador de Israel en España y haber exigido modificaciones en las conductas de ese Estado. Eso, si no se consigue por la presión popular, va a ser muy difícil. Afortunadamente hemos encontrado Internet, que es donde muchos de nosotros y nosotras nos estamos informando para encontrar una información más cercana a la realidad, ¿no? Y sobre todo enfocada desde un punto de vista al respeto a los derechos humanos, cosa que los medios de comunicación en este país, por ejemplo, no hacen, ¿no? Se mueven exclusivamente por sus intereses mediáticos, políticos y empresariales, ¿no? Estas imágenes salieron por todo el mundo y los muertos que ha habido en ese Mavi Marmara, en ese barco, no han sido en vano, ¿no? Han provocado que la gente de todo el mundo reaccione, que abren los ojos y que quieran actuar ya de una forma activa. Y si no nos ocupamos los ciudadanos de los políticos se ocuparán de nosotros, y eso es lo más peligroso que nos puede suceder, y tenemos mil muestras de eso. Sí, sí, o sea, es más, además, en esta situación ha quedado más que claro que los políticos no atienden a los intereses de la ciudadanía, no escuchan a la ciudadanía, y por lo tanto somos nosotros los que nos vamos a organizar dentro siempre de un marco legal para resolver conflictos, para impulsar tendencias de opinión. Yo creo que esa es la reflexión que todos tenemos que hacernos, y es que el papel para que las instituciones y para que los gobiernos cambien está en nuestras manos. La flota lo ha demostrado, que los gobiernos y las instituciones solo actuarán cuando la presión de los pueblos sea tan grande que no puedan evitarlo. Pues simplemente yo me ofrezco para todos los pueblos libres del mundo para intentar que nuestra voz, que es la suya y es la mía también, llegue lo más lejos posible.